no puede hablar en serio de moderación después de escuchar todos los insultos que sus socios de gobierno le han dedicado a la justicia y a los jueces a lo largo de la última hora. Supongo que habla en broma. Seguimos tramitando este paso adelante para la mejora de la independencia de la justicia en España que supone este nuevo texto legal. Un conjunto de medidas que, como expusimos la semana pasada, fueron defendidas por el Partido Popular en su plan de calidad institucional, en su programa electoral y en el discurso de investidura del presidente Feijóo. Medidas que hoy están a un paso de convertirse en ley gracias al acuerdo que propuso el Partido Popular, que propuso Alberto Núñez Feijóo, con la garantía de la Unión Europea y que hemos logrado para el bien de España. Y sigue molestando a determinados grupos que no creen en la independencia de la justicia. Los grupos que la semana pasada, con la tolerancia de la presidencia del Congreso de los Diputados y del propio ministro de Justicia, llamaron mafia togada, jueces fascistas o el partido de las togas al Poder Judicial Democrático de España. No debe extrañarnos, también la semana pasada decíamos por qué esta ley era una anomalía en esta legislatura. Porque era la primera vez en esta legislatura que una gran votación en esta Cámara partía de un acuerdo entre los grupos mayoritarios y generaba grandes recelos entre los grupos radicales y minoritarios. Lo normal en estos últimos años ha sido y sigue siendo que el Gobierno llegue primero a acuerdos con los radicales y luego trate de hacérselos tragar a la mayoría. Eso es lo que ha pasado, señora Leal, en todos estos meses. Y así se gestaron los grandes éxitos del sanchismo, como la ley del solo sí es sí, la ley de memoria pactada con Bildu, la ley de vivienda, la reforma de los delitos de sedición y malversación o la ley de amnistía. Ese es el legado del gobierno de Sánchez. Medidas a la carta para los radicales, lanzadas al debate público para tensionar al máximo a la sociedad española, pretendiendo sacar beneficios electorales de la polarización. Lo que hoy se vota aquí es, gracias al PP, todo lo contrario. Y por eso molesta tanto, y por eso molesta donde molesta. En relación a la enmienda a la totalidad de Vox, yo no estoy seguro de qué es exactamente lo que molesta a Vox, que nos presenta un texto alternativo que no es realmente un texto alternativo, sino complementario. Su texto modifica 18 artículos de las leyes actuales, pero de esos 18, solo 3 están afectados por esta reforma. Es decir, no es que estén en desacuerdo con lo que proponemos cambiar, simplemente quieren cambiar también otras cosas que no están en este texto. A nosotros no nos parece mal, de hecho, nosotros les votamos a favor hace unos meses a la toma en consideración del texto que hoy plantean en forma de enmienda a la totalidad. Igual que ustedes nos votaron a favor de la toma en consideración de una reforma de estas leyes la pasada legislatura. ¿Y saben qué pasó con aquella reforma? Que hoy la mayor parte de aquel texto que ustedes apoyaron, el PSOE rechazó, está dentro del texto que hoy sometemos. Díganos exactamente qué punto de esta ley les molesta o qué punto de esta ley les parece un retroceso. Todos los cambios que se introducen mejoran el texto vigente en el sentido de darle más independencia y autonomía a la justicia. Por eso, y su enmienda lo demuestra, a Vox probablemente lo único que le puede molestar de esta ley es no firmarla, no participar de ella. Porque les voy a decir una cosa, el contenido de esta ley es el programa de la investidura de Alberto Núñez Feijóo a la que ustedes votaron favorablemente hace exactamente un año. ¿Qué les molesta? ¿Les molesta que el PSOE haya asumido las mismas tesis que asumieron ustedes hace exactamente un año? Eso a nosotros no nos molesta porque el PP es un partido con vocación de mayoría y lo que pone por delante es siempre el cumplimiento de nuestro programa electoral. Señores de Vox, diríjanse a su propia hemeroteca. Vox se abre a negociar con el Partido Socialista el reparto del CGPJ. Vox. Vox ofrece al PSOE para repartirse la tarta del Poder Judicial. Señor Ortega, ayer defendían lo mismo que Esquerra Republicana en relación con los menores no acompañados, exactamente lo mismo, y hoy van a votar con Podemos.
hoy van a votar con Podemos. Yo creo que deben darle una vuelta a alguna de sus posiciones. Con respecto a la intervención del señor Rufián, mire, menos lecciones, señor Rufián. Usted que se dedica a otorgarle carnés a todo el mundo, el único gobierno autonómico que se ha negado a acoger menores inmigrantes es el de su partido, es el de su partido. No vaya a ser que los racistas y los xenófobos sean ustedes. Preocupante es la enmienda a la totalidad que presentan desde Podemos, donde hay una voluntad clara de oponerse de raíz a cualquier ley que avance en la independencia judicial. No hay nada que detesten más que un poder judicial independiente y que no esté al servicio de los gobiernos. Eso va totalmente en contra de cómo entienden ustedes la política, señora Belarra. Yo generalmente pido a la presidencia de la del Congreso que retiren determinadas alusiones y en su caso habría que pedir que retiren íntegramente su intervención, que es una ofensa a todo el Poder Judicial. Debería darle vergüenza. Usted ha sido ministra. Y esto, el problema es la concepción que ustedes tienen del poder. Para ustedes, el ganador de unas elecciones se lo debe llevar todo. El que suma mayoría más uno en el legislativo tiene que tener el control de absolutamente todo, de todos los poderes de su Estado, el gobierno, el parlamento, la justicia, los tribunales constitucionales. Ese es su concepto. El gobierno tiene que ser omnipotente y omnipresente y sin nadie que le tosa, ni un solo contrapeso, ni un solo contrapoder. Y por eso a ustedes siempre les ha estorbado la Constitución, siempre les ha estorbado la corona, siempre les ha estorbado la justicia, siempre les ha estorbado Europa. Ustedes son más de defender a delincuentes, a violadores y a terroristas. Eso es lo que ponen de manifiesto cada vez que se suben a la tribuna. ¿Y sabe por qué está en contra de la Constitución, de la corona, de la justicia y en contra de Europa? Porque son instituciones que ponen freno a sus ansias de acumular poder. Y esta ley es la mejor representación de todo lo que odian. Medidas para reforzar la independencia judicial, avaladas por la Constitución española y avaladas por la Unión Europea. Con esta ley, España se aleja más de su sueño totalitario. Y bien que nos alegramos. Mire, probablemente ustedes preferirían una ley de democratización de la justicia como la que aprobó Cristina Kirchner en Argentina con el asesoramiento de un juez que sí ha sido prevaricador y condenado, su amigo Baltasar Garzón. Ese es el modelo de Podemos. Ese es el modelo que aspira a un poder ilimitado a base de pervertir las circunstancias. Mire, este acuerdo consigue que por primera vez en 6 años... la democracia española avance en reforzar sus contrapoderes en lugar de avanzar en el camino de destruirlos, como ha hecho la mayoría parlamentaria que hoy gobierna España y que la señora Belarra considera la única democrática y que para nosotros probablemente es la menos democrática. Estamos en esta situación porque hemos podido obligar al gobierno y al Partido Socialista a apartarse del camino y del discurso que le marcan sus socios radicales, ustedes entre ellos, y a aceptar las normas y los límites de una democracia liberal europea y de un Estado de Derecho moderno. Y por eso, hoy queda patente que esa mayoría parlamentaria a la que Sánchez le ha entregado la gobernabilidad de este país no está a la altura para una España responsable y seria que quiera actuar dentro de los estándares europeos en los asuntos de Estado. Y precisamente por eso estamos seguros que esa mayoría parlamentaria no durará mucho tiempo. Nada más y muchas gracias.